El recibimiento para Paso a Paso, te cambio este trapo por una remera, dice este hincha de Boca de Mendoza. Y también habrá otra que dice para Paso a Paso y todos esos nombres que veían allí. Gran, pero gran salida de Godoy Cruz. Antonio Tomba, el bodeguero, está en la cancha con camiseta blanca y miren a Vargas dándole besitos a uno y cada uno de sus compañeros en la previa. Y esta es la imagen de una tribuna popular colmada, igual que las plateas, para Boca en el estadio de Islas Malvinas, en una ciudad que supuestamente tiene mayoría River Platense. Boca a la cancha con el trapo que dice, como no somos únicos, decidimos ser los mejores. Pero los que eran los mejores eran los defensores de Boca. Primero Calvo y después Cáceres, tirando un taco a la salida del área, van a complicar al equipo de Isquia en tan solo 40 segundos de juego. Y Figueroa, el ex Chacarita, va a mostrar que iba a tener una tarde interesante. Claro, el que no iba a tener una tarde muy buena era Riquelme, sino que lo diga esta imagen. Se lleva puesto a Vargas, mostrando que el medio campo no iba a dar pie con bola. Palacio parece estar como en sus mejores momentos. El lalón mediante, Riquelme demora, patea, lo traban y contiene Ibáñez. Se lamenta el 10 de Boca, que va a ser seguido de cerca por Olmedo, el volante central. Por eso, cuando Olmedo se ata los cordones, Román le dice a Gracián, vos vení acá que yo voy a los costados. Vargas y Álvaro González son el doble 5. Gracián y Riquelme, los volantes de salida. Isquia le dice a Gracián, Tano, no vayas por derecha, vení acá y movete. Por eso ahora, se llama de enganche, toma Olmedo. Riquelme maneja las cosas en el medio. El Tano Gracián se busca con Román, pero las paredes no funcionan, no prosperan. Mientras a la espalda de Álvaro González, vean aquí, cuando Encina engancha, pasa Castillo. Álvaro González le dice a Paleta, tomalo vos. Nadie lo toma a Castillo, que va a llegar hasta el fondo. Y miren a Figueroa entrando al área. Aquí está el 14, ex Chacarita, pecho, volea. La pelota se va por arriba, Caranta se enoja. Boca va a tener esta. Centro de Riquelme, solísimo Cáceres. El palo le dice que no al paraguayo, que no puede marcar con la camiseta de Boca en torneos locales. Y Riquelme se lamentaba de esta forma la salida del tiro libre. Dutari se cayó tropezándose con Biatri. El palo dijo que no, pero Boca va a vivir su mejor momento en cancha. Gracián, Riquelme, gran pase para Palacio. Excelente decisión de Palacio aquí, amagando, saliendo hacia la izquierda. Lo ve a Riquelme, tiene el gol, pero el 10 de Boca lo va a perder. Y la cámara de Paso a Paso va a mostrar el muy buen movimiento de Rodrigo. Cómo se va a lamentar Riquelme, toda la bronca. Y por si alguno tiene dudas, el estado físico del 10 que levante dice, miren, no tengo pancita ni nada de eso. Claro que no. Álvaro González, Gracián, Boca crece, Riquelme se lleva a Formica y queda el Andaribel para que el Tano la clave en el segundo palo. Gran gol del exjugador de Vélez. Así lo festeja el número 11 con su amigo Rodrigo Palacio. El grito de todos los hinchas de Boca. Isquia dice, sí, claro, había que encarar, pero a quedarse con el movimiento de Riquelme que se lleva a Formica. Gracián tiene todo el hueco para ponerla ahí. Excelente definición del Tano. En 36 minutos Boca estaba 1-0, la gente festejaba, pero miren, va a pasar esto. Vargas sale y no puede con Encina. Boca no queda muy bien parado. Álvaro González intenta con Encina, Figueroa queda solito. Gracián nunca va a llegar a marcar a Rojas. El volante por izquierda que llega, la pelota no se va. Castillo anticipa a Paleta y 2 minutos después del gol de Boca, Godoy Cruz dice que la cosa está 1-1, así lo festeja el Tigre. Toda la bronca de Isquia contenida en su traguito de agua mineral. Gente que grita por el Tomba. Empiezan los problemas de Boca y miren, si no, Riquelme se la pone en el pecho a Beligoy, que va a mostrar una imagen curiosa. Parece picar en busca de la pelota. Claro, Jairo no se la tira y después Encina es el que se tira encima de Paleta. Bien por Beligoy, que no dio penal. Se lesiona Morelli faltando 10 segundos. Sí, 10 segundos entró Roncaglia, una rareza. En el entretiempo Riquelme habla con el Tano Gracián. Boca no jugaba bien y el medio hacía agua. La facha de Carlitos Isquia no es de las mejores. Y miren cómo de entrada a las espaldas de Roncaglia va a llegar esta situación. Desborde y Paleta que casi la mete en contra. Y escuchen a Isquia. ¡Vamos, carajo! Llega el córner y a la salida de ese córner precisamente, toque de Encina. El taco en cara a Figueroa, la va a meter tres dedos, Roncaglia está marcando adentro, solísimo para bajarla está Franco, y Sigali pone el 2-1 en tan solo 3 minutos de la segunda parte. El exjugador de Chicago y Lanús
desnuda los problemas defensivos de Boca. Formica se abraza con Ibáñez. Se ve el grito de Oldrá. El abrazo porque Godoy Cruz estaba ganándole a Boca por primera vez. Y miren lo solo que está Franco. Roncaglia, que estaba jugando de lateral derecho, se queda en el centro de la defensa. Y Caranta no puede con Sigali. Isquia muestra toda su preocupación. Claro, viene el ole, ole. Con Caño incluido de Figueroa sobre el Tano Gracián. Se agranda Godoy Cruz. Boca no puede tener la pelota en el medio. Y el Tomba empieza a ser claramente superior. Sale Vargas, entra Gaitán. Se la juega con todo Isquia. Y un minuto después llega esto. Traban Olmedo y Gracián. No hay falta sobre el número 11 de Boca. Se queja y sale esta jugada. Atentos. La pelota que viene jugada por Figueroa para Encina. Se cae Paleta. Le queda la pelota a Jairo Castillo. Amaga pegarle el segundo palo. La pone en el primero. Y se pone 3-1 arriba Godoy Cruz. Muchos errores de la defensa de Boca. La carita de Paleta, la de Calvo. Y la bronca de Isquia. El Tigre que festeja. Y veamos a Isquia cómo se va a enojar. Porque Beligoy no marca falta. Aunque no existió Olmedo, la quitó limpiamente. Y así vivió Isquia el gol de Godoy Cruz, que prácticamente liquidó el partido. Miren. Las quejas para el cuarto árbitro. El grito del Memo Borghello y de todo el banco de suplentes. Godoy Cruz se ponía 3-1. Se resbala Paleta. Bien por Encina, de muy buen partido. Y excelente por la figura Jairo Castillo, que ponía el 3-1. Boca poco pudo generar. Tan solo este tiro de Nico Gaitán con la derecha. También hubo espacio para ver una extraña rabona de Gracián que no terminó en nada. Cuando se perdía 3-1, en esta Olmedo va a sacar la pelota, pero con el pie de apoyo barre a Gaitán. Beligoy no dijo nada y después llegará este penal. Mucho más claro, por cierto. Miren, Isquia dice, hey, pon el codo. Y sí, cuando cabecea Cáceres, Dutari con mano intencional cometía penal que Beligoy no sancionó. Riquelme entró en estas luchas que no tenían sentido, perdiendo con el medio campo, faltando 5, no ir por Calvo. Y en la jugada subsiguiente, miren cómo Álvaro González va a saltar casi de espaldas contra Caruso, el ex volante de Arsenal. Arranca la jugada, Paleta no puede, Cáceres habilita y Jairo Castillo, ante una floja resistencia de Caranta, liquida el pleito, golea Boca 4-1 Godoy Cruz. Hacía 3 años desde el partido con Arsenal, el famoso día del silencio estampa de Basile, que Boca no perdía. 4 goles en contra. Cáceres se mete, habilita. Jairo liquida el pleito. Godoy Cruz golea, humilla futbolísticamente a Boca, que tuvo muchos problemas defensivos, que no logró tener la pelota pese a Gracián y Riquelme en cancha y que generó poco y nada en el ataque. Godoy Cruz y un partido histórico que cierra con la gente cantando, por supuesto, en Mendoza. Ganar la Boca 4-1 se compara con... Y no sé, ahora me mataste, pero la verdad que un triunfo increíble y más ganando la Boca, como decís vos. ¿Tiene una explicación futbolística lo de Dátolo? Una decisión técnica. Esa decisión técnica de Dátolo, discúlpame que vuelva al tema, ¿tiene que ver alguna reacción del jugador en el partido ante Newell's? No, porque él salió en el partido y no estaba en un buen nivel, no es de ahora, creo que desde mitad de año que no estaba en el nivel que estuvo en el primer semestre. Ya eran varios partidos que los cuales venía saliendo. Bueno, uno aguanta, el jugador espera, pero bueno, en determinado momento tiene que tratar de pensar en qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Nosotros vamos a seguir siendo serios candidatos en este torneo, que no le quepa ninguna duda. Faltan todavía 11 fechas, son 33 puntos en juego. El que va primero tiene que venir a nuestra cancha. El fin de semana que viene tiene que ir a jugar a la cancha de Vélez. ¿Sabés que me cuesta encontrar la figura de la cancha? Todo el equipo, yo creo que todo el equipo se lo merece por lo que fuimos hoy y por lo que corrimos hoy. Qué humildad, Jairo, yo te lo decía, por los 3 goles en un partido contra Boca. Mirá lo que te tengo listo. Gracias. Vos te llevas la remera, pero con 2 condiciones. Una, si podemos hacer el cambiazo, si no te molesta. Y la segunda es si me decís el nombre del jugador que hizo el segundo gol. ¿De qué equipo? ¿De nuestro equipo? ¿Cuál? ¿Cuál fue? Me dijeron que te cuesta, que no te las aprendés todavía. ¿Puede ser? Sí, me lo sé todo.
¿Quién hizo el segundo gol entonces que hoy cruzó? El defensor, Sigali. ¿Sigali el nombre? Sigali, no me comprometas así.